Yo celebro este documento porque en mis tiempos de opositor, hace décadas, conocí y tuve relación con sacerdotes progresistas muy comprometidos. Cuando triunfé, cuando triunfamos en el 18, me halagó mucho que el padre cardenal, el poeta de Nicaragua, Ernesto Cardenal, mandó una felicitación. Y eran gentes muy comprometidas, mucho, muy comprometidas, que yo estoy seguro estarían con nosotros. Es como se corea, se dice, si Zapata viviera con nosotros, estuviera. Igual el presidente Juárez, igual el presidente Madero, igual el presidente Cárdenas. Desde luego, Santana no, ni Porfirio Díaz, mucho menos Huerta, ¿no? Salinas, pues ya sabemos que no está, ¿no? O sea,